va? Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de Rafaela Noticias Online, con muchísima información para el día de hoy. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ya buenas, no sabemos qué decir. Tardecita, podríamos decir aquí en Rafaela. Nuestro ventanal hacia el cielo y recién como que, bueno, ya cayó el sol, obviamente, pero todavía hay luz diurna, ¿no? Con mucha información hoy, la verdad, muy movido fue la mañana, la tarde, aquí en Rafaela, por las visitas, por los siniestros también que tuvimos, que vamos a repasar a lo largo de esta hora de noticias. Sí, en un ratito nada más se va a producir un bocinazo por la presencialidad total en las escuelas. Vamos a ver lo que pasa, si está trabajando nuestro compañero Julio Armando. Ustedes acá no lo están viendo. En un ratito vamos a tener imágenes de lo que sí pasa, pero igualmente el Facebook Live de Rafaela Noticias no solamente está transmitiendo este programa, sino también que va a transmitir en vivo allí las secuencias de lo que esté sucediendo. Así que muchísima información. La ministra de Salud estuvo aquí en nuestra ciudad. Dejó mucho que desear. Estuve escuchando el reportaje. Lamentable. ¿Qué es lo que se inauguraba? Porque a mí no me quedó claro. ¿Qué es lo que trajeron? ¿Qué es lo que se ponía en marcha? Porque, ¿te acordás vos? Sí, inauguraban lo que tuvimos a Brenda Vimo acá con nosotros hace unas semanas. De esto de que se puede hacer los testeos, el análisis, claro. El PCR aquí. Claro, pero vos sabés que, ¿sabés por qué te hago esta pregunta? Porque estuve escuchando la conferencia de prensa, le preguntaron para qué servía y la ministra no contestó. Sí, la contestó que podía servir para otras cosas también, pero sí, pero nunca no dijo para qué. Claro, sí. No dijo para qué. Cuando se le preguntó por el hospital nuevo y también dudó. Bueno, el hospital nuevo también recibimos imágenes también del estado que está la obra. Sí, en el estado que está, ¿no? Y lo que cuesta hoy la construcción y hacer un hospital de esa naturaleza, bueno, está todo lleno de suyos, hay un abandono total. Me dice la gente que allí adentro, van, se esconden, sirve de aguantadero, encima tenía ese alambrado con esa media sombra que ya era desagradable a la vista de la gente y ahora está todo caído con yuyos realmente crecidos y como que nadie se hace cargo, ¿no? Desde aquí por lo menos no cortan los yuyos de la vereda ni de adentro. De la provincia no mandan a nadie tampoco para que eso se limpie. Y digo, y estamos hablando de un hospital, de un futuro hospital, y estamos hablando de salud pública. Y lo que menos hay allí, limpieza, que es lo que tendría que aparentar este monumento que todavía está ahí sin terminarse. Se abrió una licitación hace 3 o 4 meses, todavía no se sabe si se adjudicó o no se adjudicó. La ministra dijo que bueno, que tuvieron que priorizar otras cosas y que va a ser el primer hospital en terminarse. Pero recordemos que la licitación que se abre no era para la culminación del hospital. ¿Sí? Como el hospital se transformaba en monovalente, allí lo que se iba a hacer una primera etapa, que no me acuerdo por esto de la pandemia, el caso de COVID, que no lo tengo bien presente ahora, que era una primera etapa que se iba a hacer en ese momento para salir de esto. Ahora, si viene la tercera ola, ni eso hay. Yo no recuerdo bien, pero tendríamos que buscarlo, lo tenemos ahí en la noticia. Pero la licitación no era para la finalización. Y es así donde se tendría que haber repreguntado. Porque era esa licitación para hacer un módulo que tenía que ver algo con el COVID. ¿Sí? Y no era para la finalización completa del nosocomio en sí. Era una primera parte de un módulo, que iba a terminar alivianando todo lo que es el hospital. Pero bueno, ya seguramente empezaron los bocinazos, seguramente no sé qué pasará, esperemos de acá a futuro, pero lo cierto es que vino la ministra hoy, yo no sé si es porque estaba apurada, no quería a lo mejor hablar de cosas que no sabía,
o que no estaba enterado o que no la tiene en mente, pero lo cierto es que en muchas de las preguntas del periodismo fue por la tangente y no por la respuesta directa. Sí, ¿me querías decir algo? No, en cuanto a la visita de la ministra, lo que sí anunció es esto de que desde el lunes se van a comenzar a vacunar en los geriátricos locales aquí en Rafaela. Eso fue quizás, dentro de lo que vos decís, que fue el anuncio más importante. Vino a la inauguración. Sí, pero confuso a la vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Confuso a la vez. Porque habló de la llegada de vacunas de Oxford a Santa Fe, habló de los grados menos que tiene con respecto a la rusa, pero no dijo ni cuántas serán. Obviamente que eso de cuántas llegan también depende de lo que mande Nación, pero ya sin saber la cantidad de vacunas que van a llegar aquí a Rafaela, se comprometió o prometió al mismo tiempo vacunar ya a los mayores de 60 años que estén en geriátricos aquí de la ciudad. Algo que obviamente el lunes vamos a ver si empieza a suceder. Se sabe ya que la inscripción, y esto es todo vía web, algo que por ahí resulta engorroso para muchos, para muchas personas mayores que por ahí no tienen el buen uso de la tecnología, tienen que acudir a algún nieto, algún hijo, y hay gente que por ahí no puede. Por eso hablamos de lo engorroso que resulta esta inscripción vía web, que se debe hacer sí o sí para poder vacunarse. Claro, es inminente a que ya se ponga el enlace, dice, para poder inscribirse, pero bueno, es inminente, no hay fecha tampoco, la gente sigue preguntando y no se puede jugar con esto. Y yo me preguntaba, es decir, está la presencialidad de las clases, ¿cuándo van a vacunar a los docentes? Sí, sí. Digo, porque también no está en las prioridades, porque primero están los geriátricos, los abuelos que hay que proteger, que me parece bárbaro. Pero después tendrían que venir los docentes y todas esas cosas que ya empiezan las clases y sin embargo va primero la fuerza policial, después no sé quién va y después no sé, y después vienen los docentes. Es decir, van a terminar el año porque no hay vacunas en el mundo. Te imaginas que hoy están hablando de un calendario mundial. No hay vacunas en el mundo, te imaginas que vamos a llegar a fin de año terminando otro ciclo lectivo, otro 2021, y quizás con la mayoría de los docentes sin vacunar, ¿no? Bueno, pero según el Ministro de Salud Nacional, en septiembre estarían vacunados una gran cantidad de población. No sé bajo qué calendario lo dice, pero esto llevaría a que quizás los docentes en los próximos dos meses estén vacunados. Todo hablamos de supuestos, porque de cuestión certera no se sabe nada. Uh-huh. Todo después pasa que vinieron menos vacunas de Rusia, va a pasar lo mismo con Oxford. Claro, porque está bien lo de los geriátricos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene alguna comorbilidad? Claro. ¿Alguna enfermedad persistente que si llega al contagio de COVID, sí, pueda ser peligroso para su salud? ¿Qué prioridad tiene en la lista de lo que el gobierno de la provincia, que a mí no me quedó claro, o no se preguntó bien, o no lo supo contestar, qué prioridad va a tener en la lista de la provincia? Porque lo que sí dijo es que cuando tengan toda esa lista se van a ver las prioridades de los allí anotados. Digo, me imagino que cuando abran la inscripción habrá algún cuestionario. Claro, sí, sí, si no. Ahora, ese cuestionario tendrá fuerza de declaración jurada, porque ahí adentro puede poner cualquier cosa con tal de vacunarte. Digo, ¿cómo es la situación? Que al momento de vacunarse diga, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Juan Pedro viene y dice que tiene un infarto, dos stents, y que tendrá que llevar, me imagino, los certificados médicos o que acrediten que realmente tiene esa enfermedad persistente, esa patología. Porque si no, no sé cómo van a hacer, porque cualquiera, esto de declaración jurada o que tiene fuerza de declaración jurada, no sé hasta qué punto es válido, ¿no? Sí, sí, por eso, exactamente. Y después hay que ver también si se confirma esto de lo de la declaración jurada, que es necesario por lo que vos decías de que por ahí no se anote alguien que finja o que use como esto como una especie de mentira piadosa para poder vacunarse y le saque lugar a gente que sí necesita. Lo cierto es que hasta el momento
En la provincia se vacunaron ya más de 210.000 personas. Igualmente, esto no equivale ni siquiera al 1% de la población. Según la ministra, también lo que dijo hoy es que en el correr de esta semana ya se termina con el personal de salud y por eso ya se habilitaría a los geriátricos. Igualmente, estamos hablando de que no me acuerdo bien la fecha que llegó la primer tanda de vacunas, pero solamente en la provincia se vacunó el 1%. O sea, ellos ya también dan un indicio de cómo se está vacunando. Tenemos lugares como Chile, por ejemplo, que vacunaron ya más de 15 millones de personas. Bien, vamos a la placa del día de hoy, porque ya tenemos las placas de cuántos casos positivos hay hoy en la ciudad de Rafaela. En Rafaela tenemos 8 casos positivos, así que tenemos personas aisladas en estos momentos, 162, y desde que comenzó la pandemia del 3 de marzo de 2020, 127 fallecidos. Eso es lo que tenemos. Venimos bien con la cama de los hospitales, gracias a Dios, paciente con COVID positivo en camas ocupadas, 7, de esos 7 un paciente sospechoso, pacientes con COVID positivo en terapia intensiva, 6, y pacientes con asistencia respiratoria mecánica con COVID-19, hay 4 en estos momentos en el hospital Dr. Jaime Ferré. Vamos a dejar un ratito la ministra de Salud de lado para contar algo de lo que sucedió anoche en lo que fue la marcha de las chicas en nuestra ciudad. Exactamente, la marcha que se hizo en pedido de justicia para Úrsula, la joven que fue asesinada en la ciudad de Rojas, una ciudad más chica que Rafaela, de la provincia de Buenos Aires, que fue asesinada justamente por un ex policía de allí del lugar, una chica que hizo, como ya se sabe, más de 18 denuncias, que no recibió ni siquiera el botón antipánico y que terminó después con este triste final. Fue por eso que varias chicas, hay que hablar de que más de un centenar de mujeres se hicieron presentes ayer en lo que fue la marcha que arrancó en los tribunales de la ciudad y terminó después en la jefatura. Se juntaron allí en tribunales desde las 8 de la noche, se repartieron algunos folletos en el comienzo, para luego ya, pasando las 8 y 20 de la noche, empezar la marcha, obviamente con los característicos cantos que llevan estos grupos feministas y la particularidad también de que cada una de las chicas que se sentía identificada quizás o para tratar de dar a conocer a aquellos violentos, a aquellos agresores, a aquellos violadores también, estaban con carteles que desde el inicio de la marcha mostraban el nombre de cada uno de los agresores, repito, violentos, violadores que hay aquí o que se conocen aquí en la ciudad de Rafaela. Esto lo acompañó durante toda la marcha, como decíamos, con bombos, platillos, cantos también. En un momento ya, esto fue por calle Alvear, se llegó hasta calle Santa Fe y de Santa Fe se fue derecho hasta la jefatura. En una parte también muy emotiva, por Boulevard Santa Fe, frenaron la marcha y una de ellas fue la encargada de leer cada una de las muertes que hubo durante este año, que hay más de 40 muertes ya por femicidios aquí en todo el territorio nacional. Este fue también un emotivo homenaje que le hicieron nombrando a cada una de las presentes. Ahí estamos viendo imágenes, Julián, del trabajo que realizabas ayer en esta marcha. Vamos a escuchar algo de lo que allí sucedía, primero viendo la marcha y después la parte final, donde dicen siempre nombran a las víctimas. Alguna claro. vez vamos a nombrar los victimarios o quienes somos víctimas de estos golpeadores, ¿no? De estos femicidas o presuntos femicidas, en algún momento pueden llegar a serlo. Vamos un poquito allí a lo que pasaba ayer en esta marcha por el pedido de justicia de Úrsula. Y todo queda en la nada, ya que el violento en cuestión tiene contactos en la comisaría o en la política y a muchas de ellas ni siquiera le toman la denuncia, porque por ley las denunciantes tienen derecho a ser acompañadas por una persona cuando dan su testimonio, y es un derecho que está siendo negado. Porque no podemos seguir soportando ir a denunciar por amenazas de muerte y que nos respondan que no es el momento, ni el día, ni la hora, o que solo tomen denuncias por abuso sexual. ¡Estamos hartas!
y exigimos como premisa fundamental y urgente la implementación de la ley Micaela para la incorporación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Apremia que sea efectiva en el Poder Judicial y en la Fuerza de Seguridad, no como un hecho aislado, sino como una formación actualizada y continua que proponga modificar el accionar cotidiano de todas las personas que trabajan en cualquier dependencia estatal con la vida, perdón, estatal con la finalidad de garantizar el libre y pleno ejercicio de nuestros derechos. Nuestras compañeras no pueden participar de las distintas actividades que realizan los espacios feministas por temor a la presencia de quienes las violentan. De manera que planificamos un protocolo de acción ante la presencia de estos varones. Su discurso aliado ya no lo creemos y no vamos a tolerar nunca más su presencia en nuestros espacios. Debe ser lugares donde podamos abrirnos, contar nuestras experiencias y, por sobre todas las cosas, sentirnos contenidas y seguras. Bien, después de esto comenzaron a nombrar también a quienes, bueno, son golpeadores, tienen denuncias y donde en muchos de ellos la justicia todavía no habría actuado y la preocupación. Yo ayer veía la marcha y lo que a mí me preocupaba, quien hoy dirige la Unidad Regional Quinta es una mujer. Y hubo grandes marchas en Rafaela. Hubo marchas de hasta 3.000, 4.000 personas, hubo una marcha inmensa pidiendo seguridad también en su momento cuando había pasado lo del caso Glaría, y nunca frente a la jefatura pusieron tanta policía como la que había. Yo lo veía y digo, pero si la que está al frente es una mujer, ¿quién mejor que ella, que está dentro de la fuerza y sabe las denuncias que hay que por día, puede comprender de qué se trata esta marcha? ¿De qué habrá tenido miedo? Más allá que después sale a recibirlas, y creo que no con cara de muy amiga, por lo que me cuentan algunos, vos estuviste ahí, después me los podrás confirmar, pero digo, hacía falta demostrar tanta fuerza, es decir, hacía falta mostrarle a esa gente que estaba allí, a esas mujeres que estaban allí pidiendo por justicia, porque era una marcha que se hacía en el país, hacer esa demostración de fuerza poniendo 10, 15 policías frente a jefatura cuando nunca se hizo. Cuando nunca se hizo. Digo, a mí me pareció horrendo, bochornoso. Me hizo acordar a las peores épocas. Me hizo acordar a las peores épocas. Porque digo, ¿dónde estamos? Si hoy es una mujer la que maneja, ¿qué mejor que ella para saber lo que está sintiendo hoy una mujer que se siente avasallada todos los días por el patriarcado? Entonces digo, ¿por qué generamos ese clima áspero? Cuando Úrsula fue matada, asesinada por un policía. Me parece, y creo pensar, y quiero pensar, perdón, y me jugaría que es así, que lo hizo, no sé, sin darse cuenta, no creo que lo haya hecho de una manera provocativa hacia esa concentración de mujeres,
pero puedo haber entender que puede haber tenido algún miedo de algún desmán, pero alguien le tendría que haber dicho, señora jefa, mire que acá los rafaelinos marchan, pero son tranquilos, Yo creo que... Pueden gritar, pueden tocar el bombo en algunos casos, pero no son de romper edificios. Siempre hay algún descolgado con alguna pintura, pero son los menos, casi podríamos contar con los dedos de la mano algunos casos aislados, como la rotura la última vez de este desubicado con su pareja rompiendo un vidrio del municipio rafaelino, en algún momento, pero allá a lo lejos. Creo que habían hecho una pintada también en la unidad regional Quinta, pero allá a lo lejos. Lo máximo que podemos contabilizar es eso y algún huevazo del ex concejal que ya no está, el amigo Peretti. ¿Se acuerdan? Aquellos que son más memoriosos, que conocen la política rafaelina. Hoy nos reímos porque Luis ya no está más, ¿no? Pero bueno, de aquellos huevazos se acuerdan todo. Entonces digo, me parecía hasta provocativo poner toda esa policía allí para gente, para chicas, para mujeres, madres, hijas, amigas, novias, que iban a pedir justicia, porque era una marcha a nivel nacional, por alguien que había asesinado nada más ni nada menos que por un policía. Y encima con un petitorio que le dejan a la jefa de la unidad regional Quinta, a la señora Abdala, de muchas de las mujeres que fueron a realizar denuncias de violencia de género, no fueron escuchadas, ¿sí? Y tampoco le tomaron lo que es una obligación, su correspondiente denuncia. Y a veces cuando vas a hacer una denuncia te dicen, no, pero lo que pasa es que después si pasa esto es muy engorroso, te tomamos una exposición. Una exposición que después queda perdida en el olvido, que no termina siendo una denuncia. Hacer una denuncia significa formar un expediente. ¿Sí? Y formar un expediente significa laburo. Y entiendo, y lo dijimos el martes, que estamos pidiendo tener una policía del primer mundo cuando desde la provincia nunca se priorizó eso. O desde el país incluso no se priorizó eso. Donde tenemos policías mal pagos, donde tenemos policías que terminan haciendo horas extras después de 24 horas de turno y van a hacer horas extras casi dormidos, donde la mayoría no son de acá y tienen que todavía viajar algunos hasta 12 horas para llegar hasta aquí, hasta su lugar de laburo y después irse a su casa a estar con su familia. Entonces, ¿qué sentido de pertenencia podés generar dentro de la ciudad o dentro de una fuerza o dentro de una unidad? Es muy difícil, yo entiendo todo eso. Y creo que no lo hizo para provocar. Creo que lo hizo desde el desconocimiento, no conoce lo que es la sociedad rafaelina. Pero bueno, si tiene la suerte de estar muchos años aquí dirigiendo la unidad regional Quinta o mientras esté se suceden algunas otras marchas como esta, esperemos que tampoco haya tantos policías. En estos momentos se está produciendo un bocinazo en la ciudad por la presencialidad, ¿sí? No sé qué estará pasando afuera. En un ratito vamos a tomar contacto con Julio, vamos a ver el relato de Julio en lo que sucede allí. Pero esperemos que para la próxima vez, esto que muchos lo tomaron de las mujeres provocativo,
creo y estoy seguro de que solamente se trató de un error por el desconocimiento de la sociedad rafaelina. Sí, yo creo que todos creyeron que era por un desconocimiento, por lo que vos estabas diciendo, pero el venir marchando por Avenida Santa Fe y encontrarte con que en la puerta de jefatura había 10, 15 efectivos policiales fue fuerte. Fue una imagen fuerte y que el rafaelino no estaba acostumbrado, como decías vos. Por eso, quizás, lo que sintieron las mujeres en ese momento fue una especie de confrontamiento, a lo mejor, que le quería hacer la policía. A lo mejor la jefa entendió o pensó que podía llegar a haber pintadas enfrente de la jefatura, que podrían haber hecho alguna especie de daño, como había pasado en Rojas la misma noche en que... Primero y principal, eso no podía suceder porque las chicas iban a pedir que las atiendan. Claro, sí, sí. Ya sí, sabía sí. De antemano que iban a pedir que las atienda, que iban con un petitorio. Así que si vos vas con un petitorio, no vas a ir a escupir en el plato donde te van a dar de comer o por lo menos donde te van a escuchar. Ya tenemos un... Sí, bueno, antes vamos de cerrar, sí, déjame que te aclare que bueno, el petitorio de las chicas fue escuchado y que la jefa Adala prometió leer cada uno de los informes que le entregaron para luego seguir procediendo, ¿no?, e iniciar una investigación contra cada como una de las mujer, personas. Estoy seguro que lo va a hacer. Ojalá que en la próxima no incurra en este error de poner tantas policías frente a jefatura. Bueno, ahora tenemos un Zoom con... Martín Monge está con Martín nosotros. Monge, sí, sí. De Casa Tomada. Casa Tomada es una casa donde se escucha muy buen rock si querés pasar un momento agradable. Y otra de las ventajas que tiene es que promociona o lleva muchas bandas rafaelinas, ¿no? Allí muchos rafaelinos hacen escuchar su arte, su rock, y así que es muy importante. Pero en este caso no nos viene a hablar de Casa Tomada, sino del problema que están teniendo a la hora de apertura y cierre. Claro, son lugares que por su contexto no pueden abrir a las 8 de la noche. Primero, ¿por qué? Porque no está la cultura de ir a un lugar, a un pub, a un lugar de estos, a sentarse temprano, a escuchar música y todo eso. Primero tendríamos que cambiar culturalmente para que todo empiece temprano y termine más temprano. De lo contrario, como culturalmente hoy los chicos sabemos que salen tarde, 1:30, 2 de la mañana o a veces 12 de la noche, les queda corto el horario para el laburo y creo que es eso lo que están pidiendo, Julián. Exactamente, bueno, sí, ellos le enviaron una carta al concejal Leonardo Biotti, donde justamente exigen una extensión en los horarios y una extensión también, ya nos va a explicar mejor él, en cuanto a la capacidad de estos bares, que teniendo en cuenta que cuando se formuló el DNU estábamos hablando de 40, 50 casos en Rafaela y hoy, por suerte, estamos teniendo hace más de una semana menos de 10 casos diarios. Y que si se estira la época estival o por lo menos este clima, quiere decir que por un tiempito podríamos estar manteniendo los casos bajos de COVID, porque seguramente la tercera ola vendrá más con el frío y cuando estemos más encerrados. Así que sería una posibilidad ahora, a lo mejor, de extender un poquito más los horarios. Pero que nos cuente Martín. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, bien, te escuchamos perfecto. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta carta, definidamente qué es lo que le están solicitando al concejal Biotti, interceda hacia el Ejecutivo rafaelino. Bueno, ante todo, gracias por atendernos. El reclamo en sí viene por la necesidad imperiosa de trabajar en el horario que corresponde, al menos a algunos sectores de los que estamos dentro de los gastronómicos convocados. Como a primero sería eso, extender el horario, por lo menos llegar hasta las 4:30 de la mañana, teniendo en cuenta que para fin de año se pudo hacer hasta las 6 y creo que todo resultó bien. Hay una necesidad desde la gente, hay una demanda, por eso nosotros exigimos que se nos tome en cuenta para poder hacer efectivo nuestra oferta de extender el horario.
Eso por un lado. Después Te hago de... una pregunta, Martín. Sí. ¿Canalizaron todo directamente por el concejal Viotti enviando esta nota o anterior a eso se han tenido una charla con el ejecutivo local o con quien corresponda y no han tenido la respuesta que ustedes esperaban? Mira, esto de agruparnos es porque a lo mejor la mayoría no están en un gremio, que es como Caprevar, también ahí hubo unas situaciones. De los que hoy estamos en esta agrupación, se han intentado en lo personal. Con el concejal Márcico, pero todo así, quizás de una manera, viste, de para poder llegar a un consenso y ser escuchado. Hoy por hoy, ya casi a un año de no ser, recibir una atención más específica, más acorde, viste, esto hace que volvamos a seguir insistiendo para no perder la fuente del laburo. Claro, porque yo me Va por imaginaba esto ahí más que también, todo. yo me imaginaba esto también, que seguramente habrás escuchado las noticias del otro día, se van a poder empezar a hacer las fiestas de egresados y todas estas cuestiones, si bien van a ser sin baile, pero sí que van a ser con público. Y digo, más allá de los protocolos, digo, la extensión del horario de 4 a 6 de la mañana, creo que va a estar por allí. Y que ustedes no puedan laburar por lo menos hasta las 4 de la mañana, me imagino que les debe resultar un poquito molesto, ¿no? Sí, tiene que ver también con eso. Creo que estamos emparentados los bares y los restobares. No quiero dejar afuera los restaurantes, pero es el horario que hasta hoy se puede. Es un horario que les sirve a ellos y creo que pueden desarrollar al máximo dentro de las posibilidades que hay, se puede desarrollar mejor. Sí, en Nosotros los eso bares olvídate, que... porque los restaurantes con el horario que tienen, yo creo que le vayan, porque si vos a veces vas a las 12 de la noche y te dicen la cocina está cerrada, así que tenerlo hasta las 4 de la mañana sería una cosa ridícula, lo digo por experiencia, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, el reclamo empieza por ahí. La otra parte era volver al volumen de gente, al menos al 50%, previendo que ya dentro de poco empieza el otoño-invierno, donde las posibilidades de trabajar al aire libre, que garantizan más el menos riesgo de contagio, vamos a estar imposibilitados ya un poco menos. Y después también lo que en la carta que se le acercó al concejal Viotti es rever de nuevo la parte tributaria, al menos de la que confiere a la parte local, porque a un año no muchos han podido salir de una situación de acarrear deudas. Los que no tenemos un espacio físico propio, traemos arrastrando alquiler, boletas de luz vencidas y cosas así, pagando fuera de término. Y sin duda que si seguimos subsistiendo es porque algunos pueden tener un poco más de espalda y otros hemos logrado un consenso con un locatario o con, qué sé yo, con un proveedor en nuestro caso, de bebida que nos hace las cosas más fácil. Porque las ganancias trabajando con menor gente y en un horario no acorde, incluso se achica, es difícil llegar a que nos dé un número para poder sostenernos. Claro. Por ahí la gente injusta, el mismo gobierno local, creo que no es objetivo, su mirada no es más amplia, después de las tratativas que en algún momento estuvieron a disposición de reunirse y consensuar, no se volvieron a dar. Desde el año pasado no se volvieron a andar y creo que eso es como que demuestra un poco de tomarnos con liviandad. No somos el único rubro que está afectado, pero hay otros, en cambio, que han podido, después de que se levantó el aislamiento casi total, que fue los primeros meses, han vuelto a reinsertarse en sus partes, en sus áreas, en sus rubros,
trabajando al 100%. También coincidimos que no vemos a nivel nacional que se plantea ahí ser el problema ni la solución de que crezcan la cantidad de contagios, porque aparte no hay manera de comprobarlo ni a nivel local, porque las estadísticas son mentirosas. En una familia que a lo mejor una persona da positivo, se lo cuentan a los 4, 5 o los que sean. Y está ahora ya un año, cualquiera te puede decir, yo me contagié, pero mi hermano no, pero mi papá tampoco. Entonces, desde ahí, si no hay una estadística bien acertada, no nos pueden culpar a nosotros. Martín, te pregunto... vemos que no. Sí, por el caso de ustedes, lo que están pidiendo es expresamente que se suspenda el impuesto municipal para todos los bares y restobares, y en cuanto también a la capacidad de personas, ¿qué es lo que van a pedir? Son puntualmente esas tres cosas. No sé si se suspenda, pero que sea algo que sea significativo en relación a la parte de tributarias. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, no tenemos empleados directos porque somos una sociedad y hay cosas que se tercerizan, qué sé yo, la limpieza, no tenemos empleado que limpia, se terceriza, la seguridad se terceriza, ese servicio no lo tenemos más porque no lo necesitamos. Pero en lugares como resto bares, que hay una persona que cocina, otro que atiende, un mozo, son empleados y cuesta mantenerlo con el volumen de gente y con el tiempo que es disponible para trabajar. Es eso, es darle... No nos va a solucionar, pero sí nos va a hacer mejor la tarea de poder mantener la fuente laboral. Cae de maduro a ver que si con un día o un fin de semana, con esa cantidad de gente y con menos horas de trabajo nos sirviera, en un tiempo anterior donde trabajábamos todo el mes y más libertad de horario y más libertad de gente, hubiésemos preferido trabajar un solo fin de semana al mes, total ya nos salvábamos. O sea, me explico, no hay un sentido común. Y después también excusarse en el gobierno local, que alguna vez en las últimas reuniones que se dieron por Zoom y que estábamos todos los gastronómicos, excusarse que están atados pie y mano contra el gobierno provincial. Me parece que no es así, me parece que le corresponde al Estado local garantizar la salud en los tiempos que hoy nos toca vivir con la pandemia, la seguridad y el trabajo. La provincia está ajena de lo que pasa en Rafaela, pero a la intendencia creo que no se escapa de saber de los distintos rubros cuál es la problemática. Y el Estado nacional, lejos está de lo que es Rafaela, generaliza y transmite. Pero cada comuna, cada intendencia creo que tiene que atacar directamente y plantear y exponer y defender ante quien sea. Así sea el mismo gobernador, creo que es la mejor manera de defender a su ciudad, que para eso han sido elegidos. No se pueden excusar hasta acá llegó nuestro poder. Es mentira eso, porque en otros tiempos donde no había pandemia... se trataban otros temas, como la seguridad, la salud o lo que fuese, directamente con la provincia. Martín, ¿por qué le mandaron la carta expresamente al concejal Biotti? ¿Ya tuvieron alguna conversación con él antes de mandar esta misiva? Mira, somos varios, entonces por ahí cada uno tiene el recurso de a lo mejor tener más llegada. A ver, yo si hubiese sido por mí, digo, bueno, le mandemos al concejal Zen, que a mí me atendió en su momento de la mejor manera y la charla fue amena y con las mejores promesas. Creo que ya venimos agotando recursos. No tiene nada que ver con algo puntual. A lo mejor se puede decir que vemos que en el concejal Biotti hay una predisposición más para atender ciertos aspectos de la ciudad en general. Entonces, por ahí uno, dentro de la necesidad, nosotros, todos, dentro de la necesidad que tenemos, y vamos a tratar de acudir a donde veamos que existe una posibilidad de alguien que nos represente. Pero, amén de eso, no hay un...
algo específicos. Ahora se tomó esa decisión nomás, pero como no somos organizados de que estamos pensando ideológicamente y nada, todos estamos ocupados, por eso también hoy me tocó hablar a mí, pero no estamos en contacto continuamente para hablar del tema y ir delineando todo lo que podríamos hacer. Se hace lo que se puede en función de que uno ya está agotado, porque después de un año uno está agotado, no solo es resignarse al pedido y no ser oído, sino también resignarse a la situación de a veces de hasta pensar de cerrar nuestra fuente laboral. Claro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Martín, vamos a ver lo que sucede, vamos a estar siguiendo de cerca esto. Creo que si hay algún momento de extender un poco el horario para que ustedes puedan no salvarse económicamente, sino recuperarse un poco de las pérdidas, es en este momento. Y bueno, y seguramente estarán conscientes también de que si los casos de COVID repuntan, tendremos que rever también los horarios y volverlos a tirar un poquito hacia atrás y achicarlos. Pero mientras tanto, podría llevarse a una extensión un poco más onerosa para que puedan laburar tranquilos. Sí, sin duda que sí. Y bueno, déjame remarcarte también que, bueno, la gente la poca, mucha que vaya a los distintos lugares, ha tomado conciencia del cuidado, respeta los protocolos, lo ha entendido, nos hace la tarea más fácil, porque al principio costó acostumbrarlos, pero hoy por hoy la gente respeta. Y también remarcar que la clandestinidad se genera por no haber oferta. Y eso te lo puedo garantizar y lo sé porque mucha gente que antes iba a mi negocio al menos, y creo que a los otros les pasa lo mismo, al no encontrar una oferta deciden tomar la decisión de hacer cosas en casa, en Quinta o donde fuese. ¿Por qué? Porque el horario no les sirve, porque hay otras cuestiones que también a lo mejor son pensamientos de ellos, pero en sí lo que más te recalcan, a ver, el horario es poco, no nos sirve. Y bueno, la gente de la noche es de la noche en nuestro caso. Y la que no es tanto de la noche, que va a un restobar, una pareja, lo que fuese, que va a tomar algo, y porque en un restobar a veces hay minutas, también necesita un horario más prolongado. Pero básicamente es eso. Y todavía lo que antes dije, no consideramos que seamos ni el problema ni la solución, pero siempre se nos ha atacado al rubro desde el principio del principio, de allá por el 13 de marzo, que se restringió al 50% a nivel país cuando no se habían cerrado ni las fronteras, todavía había clases, todo estaba con normalidad, pero parecía que solamente nosotros, nuestro rubro, era el que tenía la posibilidad de contagiar y demás cosas que se han pregonado. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este contacto y vamos a estar a la espera a ver de lo que sucede. Ojalá su reclamo pueda llegar a los oídos de quien corresponda y bueno, puedan lograr lo que están solicitando y así poder recuperarse de lo que vienen perdiendo para poder seguir subsistiendo y salvar sus negocios, ¿no? Bárbaro, sí, eso es lo que apuntamos. Muchas gracias para ustedes por estar atentos a nuestras cosas y bueno, por sobre todo lo que prevalece es la salud y no estamos desconocidos de ese tema. Simplemente que las necesidades a veces en otras y en algunas personas son diferentes. Abrazo fuerte. Gracias, Martín, abrazo. Igualmente, gracias. Chau, chau. Martín Mejías de Casa Tomada, bueno, dialogando con nosotros sobre estos temas y pidiendo y solicitando algunas cosas al Ejecutivo Rafaelino a través de un concejal de la ciudad, más Exactamente. precisamente Leonardo Biotti, para ver que puedan algunos tributos municipales, no dejarlo de cobrar, pero por lo menos de tratarlos de alguna manera distinta y también la ampliación de algunos horarios. Para cambiar de tema, se terminó el bocinazo
hace minutos nada más. Vamos allí a ver el trabajo de Julio Armando, nuestro compañero de trabajo, que estaba en el mismo, si bien muchos ya a lo mejor lo vieron por nuestro Facebook Live. Bueno, corresponde que también se lo llevemos a ustedes desde aquí, de Rafaela Noticias Online, ¿no? ¿Qué pide en este bocinazo? La presencialidad de todos los chicos en las escuelas. Algo que creo que hoy por hoy es imposible. Creo que hoy por hoy es imposible. Pero bueno, vamos a ver, ahí estamos viendo y escuchemos el sonido del ambiente. Esto terminó hace instantes, ¿eh? Esto terminó hace instantes. Estamos en vivo en el centro de la ciudad de Rafaela. Aquí ha comenzado, no estaba previsto, lo que tiene que ver con el bocinazo. Organizado por esta agrupación de padres autoconvocados. Están pidiendo la vuelta a la presencialidad. Bien, ahí tenemos las imágenes de lo que sucedía hace instante, nada más, hace minutos acaba de terminar este bocinazo por la presencialidad absoluta de los chicos en las aulas. Reitero, sería lo ideal, pero hoy por hoy con los establecimientos que tenemos me parece impracticable. No sería tanto el problema ahora que no hay tantos casos. ¿Qué va a pasar si llega esa famosa tercera ola como llegó en otros lugares del mundo, ¿no? Ojalá no la tengamos que sufrir aquí, en nuestra ciudad, en el país, pero aparentemente no nos salvaríamos de eso, a no ser que tengamos este clima para el resto del año, pero se hace muy difícil. Y en algún momento va a volver a entrar y hay distintas cepas que ya están dando vuelta por el país también, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente por eso y de la vuelta total, estaba escuchando a algunos directores de escuela que hacían alguna exposición aquí en la provincia y hablaban de que con esto del dividir los grados en grupo, hay escuelas, como venimos contando ya, que en cuanto a infraestructura no están preparadas para esto. Y se hablaba de que haciéndolo gradualmente, de 10, 12 chicos por grupo, los chicos tendrían, en un grupo de 60 dentro de una misma escuela, los chicos irían una vez cada 5 semanas, los grupos, de acuerdo a la infraestructura de esa escuela en particular. O sea que estamos hablando de un calendario de 9 meses de clases, los chicos irían 6, 7, 8 veces con mucha suerte. Si esa sería la presencialidad, creo que estamos muy lejos. Claro, por eso se habla también de... Hay que ver la posibilidad de infraestructura también de cada escuela, teniendo en cuenta que Rafaela, por ejemplo, no tiene pocos chicos en su secundario. Hoy se puede hacer porque volvieron solamente los quinto año y los séptimo. Hay que ver el 15 de marzo cuando arranque cómo se va a dar esto de que supuestamente el chico va a ir cada 15 días a la escuela. Cosa que ya algunos directores van hablando y especulan con que esto de... un grupo sí, un grupo no, por semana, va a ser prácticamente imposible. Bien, bueno, contame un poquito, cambiando nuevamente tema, de lo más importante del día de hoy, algo ya lo estuvimos tratando,
Quizás el martes que viene hablemos de Oscar Cachi Martínez, lo que vino a hacer en nuestra ciudad, pero si no puede entrar a la página de rafaelanoticias.com, allí lo va a ver, o en nuestro Facebook Live o en nuestro Instagram también, de Rafaela Noticias, como en Twitter. Pero contanos lo más importante de lo que es el tema de seguridad e inseguridad del día de hoy. Bueno, primero vamos a hablar, ahí le vamos a pedir las imágenes. Hoy hubo un incendio aquí en la ciudad, precisamente en Avenida Soboli, esto a la vera. Soboli. Exactamente, a la vera de la ruta 34, entre 27 de septiembre y Oroño, donde un taller sufrió un importante incendio. Hay que hablar de que en el lugar estuvo tanto bomberos zapadores como bomberos voluntarios de aquí de Rafaela, que se tuvieron que hacer presente con una gran cantidad de personas para tratar de apagar este siniestro, que por suerte, hay que destacar también, no tuvo lesionados, pero sí pérdidas materiales producto, repito, de un importante incendio. En este taller todavía no se sabe cuál fue la causa que originó este siniestro, pero sí, según versiones de testigos que estuvimos charlando allí, hablan de que podría haber sido algún desperfecto mecánico. Esto hay que aclarar que es versiones de testigos, no es confirmado oficialmente. Además de los bomberos, se hizo presente personal policial, también de infantería, porque había mucha gente cerca del incendio para tratar de mantener distancia y salvaguardar la vida de todas las personas que se estaban acercando. Y bueno, también de la GUR para el control de tránsito. Lo que sí, esto se extendió por varios minutos, teniendo en cuenta la magnitud de este incendio que se llevó a cabo allí en la vera de la Ruta 34, en un taller. Repito, lo importante, quizás lo más importante, es que no hubo que lamentar ningún herido producto de quemaduras, sino que los daños son materiales, aunque pudimos también observar por ahí a los dueños un poco consternados con la situación, porque obviamente al haber daños materiales no es fácil recuperar todo lo perdido, pero bueno, lo bueno es que no hubo víctimas. También hablando de siniestros, el que sucedió esta mañana, Nicanor Álvarez y Lorenzetti, allí en la Plaza de la Paz, para ubicarlos a ustedes geográficamente, allí un auto y una camioneta tuvieron un violento choque, donde el auto terminó arriba de la plaza prácticamente, en la esquina, y donde tuvieron que intervenir los bomberos zapadores. Allí vamos a ver la imagen. Tuvieron que intervenir para poder retirar al chofer que estaba atrapado a raíz del fuerte golpe que dieron. Sus puertas no se abrían, quedó atrapado en el habitáculo del vehículo, así que tuvieron que rescatarlo. Pero no tengo entendido que no hubo heridas de gravedad. Exactamente. Bueno, sí, como vos decías, tuvieron que sacarlo, pero lo bueno es que si bien en el tiempo que estuvo atrapado no sufrió ninguna lesión grave, ninguna quebradura, ninguna fractura que pudiera complicar más la situación. El conductor del Golf fue el que quedó atrapado en este accidente que tuvo con una camioneta, una Toyota Hilux. También no, es decir, no hay riesgo de muerte ni nada. Claro, exactamente. Hablando del ámbito policial, tuvimos dos procedimientos de gendarmería exitosos en el día de hoy. En una encomienda, gendarmería que está haciendo varios controles por la Ruta 34. La semana pasada dábamos a conocer que a una moto también le habían secuestrado hojas de coca. En este caso, a una encomienda, cuatro bultos que tenían un olor extraño. Después llegaron, una vez que lo abrieron, eran bultos con coca, con hoja de coca, que se le secuestró también por parte de Gendarmería Nacional. Y en otro también de los casos, se secuestró marihuana en Barrio Sarmiento. Esto fue específicamente 17 gramos de marihuana en Avenida Mitre, a una mujer que venía caminando en una actitud sospechosa. Gendarmería decide pararla y al hacerle la revisión le encuentran estos 17 gramos de marihuana. La mujer fue llevada a la sede policial, donde después de incautar el material y de terminar todos los procedimientos o los trámites de rigor, ¿no?, se le dio la libertad a esta mujer. Y también, para hablar de algo de robo, ya lo último de lo más importante que sucedió este día,
Hablamos de un hecho en donde se llevaron 40 mil pesos y una escopeta. Fue en una vivienda ubicada en la calle Eduardo Oliver al 1500. Esto fue mientras el dueño no se encontraba y los delincuentes, luego de forzar puertas y romper vidrios, también pudieron ingresar a este lugar y llevarse, repito, 40 mil pesos y una escopeta. Obviamente que se están haciendo las investigaciones, pero aún no se pudo dar con ninguno de los elementos robados. En una jornada también que hubo varios robos de motos y bicicletas también. Que venimos sí. también hablando a lo largo de todos los programas, pero hay que destacar, si mal no recuerdo hoy, que al menos Rafaela Noticias consiguió la información, al menos 3 bicicletas y 2 motos fueron sustraídas durante la jornada de este jueves. Bárbaro, bárbaro. ¿Quedó algo más? Sí, ¿o no? Sí, hablamos también, bueno, lo que sucedió con esto de la vuelta a clases, que se reactivó, fue el... Ah, los minibuses. Los minibuses. Con poco nuevamente. Éxito, ¿no? Poca gente en claro, los minibuses. Lo que pasa es que más allá de los escolares, los minibuses lo usaba mucha gente que iba a laburar. Y durante un año que no hubo minibuses, mucho de eso a lo mejor compraba una bicicleta, algunos una motito, y bueno, y fueron amortizándolo con lo que pagaban en el colectivo, ¿no? Y yo no sé si de acá en más el repunte del transporte público va a ser bueno. Digo, ¿cuánto habrá que trabajar para que los rafaelinos cambien esa pauta cultural que tienen de moverse en sus propios vehículos y lo dejen de lado y use el transporte público para que haya más agilidad en el tránsito? Obvio que para usar el transporte público tenés que tener un transporte público acorde. Ahora, si haces como ahora, que del centro para ir al hospital tarda media hora, lo más probable es que en 5 minutos, en 10 llegás caminando, en 3 llegás en un vehículo, así que no creo que sea viable. Todo sería viable en un transporte público que vos digas, bueno, pasa cada 10 minutos, si pasa cada 10 minutos, entonces es más factible que vos dejes tu vehículo, salvo que sea bicicleta, un transporte ecológico, pero dejes la moto y el auto y entonces sí puedas usarlo. Pero de lo contrario, yo no creo que tenga éxito. Igualmente, el transporte en gran parte del mundo es subsidiado, el público, claro. y es algo que tenemos que tener y no podemos dejar de tenerlo, pero me parece que va a seguir siendo inviable por mucho tiempo. Bueno, sí, ayer... Quien esté en el gobierno, ¿no? Aclaro, por las dudas. Claro, sí, bueno. Sea el color político que sea, esto no tiene nada que ver con un color político, sino es una realidad objetiva. Está funcionando al 60%. Alrededor de entre 12 y 15 personas pueden asistir al transporte público dependiendo la capacidad de cada uno de ellos. Volvemos a remarcar esto de que va a haber un asistente, o hay ya un asistente que va a controlar que cada uno se siente en su asiento, que tenga higiene de manos, que se use el barbijo. Se hablaron también con choferes que dicen que es de utilidad este asistente que está en cada uno de los colectivos, y con respecto a la frecuencia, ellos mismos dijeron que puede tardar entre 30 y 35 minutos de espera, lo que claro, se venía haciendo pero normalmente. Pero llega el colectivo y está completo, tenés que aguantarte otros 30 o 35 minutos, claro, hora. Sí, por eso te digo que se hace inviable hoy un transporte público así, ¿no? Yo creo que actualmente, yo ayer crucé 3 colectivos y no había más de 2 personas arriba. O sea, el tema de que esté lleno me parece que, por lo que venías contando vos, va a resultar difícil. Pero al menos se reactivó y hay gente que lo está usando, poca en comparación a si vamos a 2 años atrás el transporte urbano en Rafaela. Hoy se está usando a un 5% de la capacidad, porque repito, ayer en los colectivos que vi más de 2 personas arriba no encontré. Bárbaro, gracias Julián. Nos reencontramos el martes, buen fin de semana. Exactamente, buen fin de semana para vos y para todos. Gracias Mateo, gracias Marcelo. Con ustedes también nos reencontramos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Ya terminó la semana, ¿no? Rápido. Mañana es viernes. Uy, hacen acá, están todos contentos que mañana ya... Semana corta, pues. Ahora la otra semana van a sufrir, guachos, ¿eh? La otra semana van a sufrir. Nos vemos. Chau, hasta el martes.